Amigos y amigas, muy buenos días a todos. Hay que darnos un buen estirón. Ya amaneció otra vez, ya estamos aquí y ando con las energías hasta el techo. Ando bien llena de energía porque siento como que hoy me levanté con un propósito. Nos vamos a ir otra vez a la alberca a terminar de ayudarle a pintar a mi hermano Ramón su alberquita. Y pues ya andando allá, ya se divierte uno, ya se sale de la casa, así que ya levanté a todos ahorita y ya se andan arreglando. Y yo también me tengo que empezar a arreglar para irnos para allá. Y luego tenemos que parar a la tienda. No sé qué hacer de comer. Esto requiere algo delicioso, algo rico que tenemos que hacer, pero no sé exactamente qué llevar. A mí se me antojan unos pescados dorados porque vamos a estar allá afuera. Y así no se huele ninguna casa a pescado, pero no sé, tengo que hablar con mi hermano a ver ellos qué tienen planeado. Pero si sí, tengo que parar rapidito. Hay una tiendita aquí muy cerquita de donde vivo, chiquititita, que me encanta porque tiene todo, pero está chiquita y casi no hay gente ahí. Así que a lo mejor paro ahí rapidito y nada más me compro unos cuantos pescados y eso llevo de comer. Pero amigos, ando feliz como una lombriz porque voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer algo o voy a ir a hacerme a la mensa mientras todos andan trabajando. Pero es que llevo muchas manitas y todas las manitas quieren ayudar. Así que yo me encargo a lo mejor de llevar algo, hacerles algo rico de comer mientras todos ellos trabajan. Pero ¡vámonos! Ando tan contenta. Ya ven lo que hace el tener que salir. Miren, ella mejor no se los enseña porque anda encuerado. Mi esposo salió sin camisa. No quiero que le miren sus musculotes. Bueno, déjenme arreglo para irnos. Y ahorita mi esposito se va a hacer un cafecito, que es el que me hace mi cafecito rico, delicioso, negro. Que todavía me lo sigo tomando negro. Ya ahora me gusta. No sé, estoy media loca porque nunca en mi vida hubiera creído que me gustaría el café negro, pero me encanta ahora. Bueno, déjenlos dejo ir porque se va a mirar bien pixelado porque está oscurito aquí. Nada más les quería enseñar que todo el camino aquí, yo no me había dado cuenta porque apenas acabamos de salir. Dejen voltear la cámara. Yo no me había dado cuenta porque esta es la segunda vez que salimos. Las otras veces que habíamos salido era nada más a la tienda a comprar comida y de regreso a la casa. Pero estas, desde ayer y hoy que salimos a ayudarle a mi hermano Ramón a limpiar la alberca, nos hemos dado cuenta que creo que ya todos los de Arizona se salieron de la cuarentena solos, porque no nos han sacado, ¿verdad? Creo que todavía no nos han dado el ok de que ya podemos salir. Y yo sé que permitieron que ya se abrieran ciertas tiendas, solo que a lo mejor sea el tráfico por eso, pero anda muchísima gente fuera. Y lo que me fijé ahorita en la tienda, que nadie anda cubiertos, nada más los trabajadores que trabajan en las tiendas. Pero no sé qué está pasando, como que la gente la verdad no se está cuidando. Y ya vamos otra vez todos aquí, saluden, saluden, saluden chiquillos, mamá, chalulos. Miren, ya llevo a mi equipo otra vez aquí, era el manejador, saluda amor. Saltó el pecho para afuera. Pues bueno, ya vamos otra vez aquí a ir a pintar. Yo hoy se acaba, yo creo, la pintadita y yo creo que a lo mejor ya al ratito llenamos la alberca, que me dijeron que me trajera el rasveladero de la Naomi que usó para su cumpleaños para meterlo adentro de la alberca cuando se esté llenando. Así que yo creo que va a estar un día muy divertido. Está calientísimo, pero lo bueno que vamos a estar donde hay agua. Oigan, nada más, alguien está tocando. ¿Quién? ¡Ay, es el Toribio! Déjenle, abro. Espérenme, espérenme, cálmese. ¡Hola, Toribio! ¿Qué pasó? Es la carnita asada. ¿Y la qué? Digo, al pintar la alberca. ¿Vino a pintar la alberca o la carnita asada? Sí, ¿dónde está para servirme? ¿La carnita asada o la alberca? Oh, no, la alberca. Vine a trabajar. A ver, pues vamos para allá. Ay, para atrás, Toribio. Tori. Ay, ay, Mayita, ¿cómo está? Aquí andamos trabajando, mire, desde tempranito. Tori. Ah. No se haga, usted apenas llegó. No, y entonces, ¿cómo ando así todo pintado?
¿Cómo entonces ando todo pintado? No. ¿Cómo no voy a haber andado aquí trabajando? Tori, se está haciendo como nosotros. Mire, mire cómo ando. Todo aquí, los pies, todo pintado. Mírenos. Eso quiere decir que trabajó todo el día, ¿verdad? Todo el día aquí trabaja y trabaja en este solazo. ¿Y ahora ya se merece la carnita, Sara? ¿A dónde está? Ahorita la vamos a hacer. Qué bueno, eso venía. Digo, yo venía a acompañarlos un ratito aquí. Andar pintando desde la madrugada. Aquí me amanecí. Oh, sí. Bueno, lo bueno es que ya acabamos. Ya acabamos, ya acabamos. Ya acabamos. Ay, qué bonita obra se mira, mira. Sí, ¿verdad? Bien precioso. Lo que es uno querer la familia, que uno se levanta tempranito a trabajar y mire cómo anda. Por ahí está bien. Aquí llevármela con ustedes chambeando. Chamacos. Ah, sí, oye, ¿dónde puedo servirme? Todavía no lo hemos hecho. Ah. Un saludito a las que lo miran, Tori. Ay, muchachas, ya me miran aquí cómo ando trabajando. Desde muy temprano en la mañana para... Pues para pepenar algo, a ver qué, ¿verdad? Miren, lo bueno es que sí se cae más o menos fácil. Mm. Okay, un saludo a todas las guapas que me siguen y me gustan. Diles un besito, pues. Oigan, nada más, algo se está quemando o algo pasó. Pues ya acabamos aquí, nada más estamos esperando. Ya ven que el Toribio ya llegó a ayudar a la carnita asada, ayudarse con la carnita asada o a servirse con la carnita asada. Pero pues ya, aquí estamos nada más esperando que se seque ahí, luego para ir a echarle agua, aunque está bien caliente. Mírela, ella empieza, desde que se empieza a llenar la alberca, ella empieza a divertirse. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! No, mamá, you're gonna gotta open it for her baby. ¡Mamá! ¡Mamá! Give it to Eli, way over there. Hi. Way over there. Eli, there's... Una, dos, tres. No, no trabaja. No, ¿no te puedes resbalar? No, aquí, solito, aquí. Pero está fuertísimo. Si lo huele, está fuertísimo. Sí, sí. Pero si sí, cuando. Ahí te lo imagino. Ajá. Como que no deja que haya animalitos vivos. COVID los mata. Cloro y COVID. Ajá. Toribio, no sé dónde los agarró, pero nos los trajo. Ándale. Fue a pepenar. Ahí sí salen ahí. Es que ya los aviones de guerra. Sí, pero ya no, ahorita no están. Oye, con tantos problemas y enfermedades y que ahora las abejas bien grandotas. Ahorita me estaba acordando que yo nunca bauticé a Jordi. ¿De qué? ¿Eh? ¿Que no la bautizaste? No, ahorita para no perder más tiempo. Ya ven, felicidades. Ay, como Nacho Libre. Oye, ven. La bautizaste y la desinfectaste al mismo tiempo. Pues al final decidimos que íbamos a hacer carnita asada y un pico de gallo. Y nada más nos lo vamos a comer en taquitos. Así que fui a la tienda, nos trajimos unos bistecitos y ahorita estoy ya picando la verdurita. Pero ay, qué relajante estar acá afuera, aunque sea donde hay un poquito de arbolitos. Ven, ya aquí ya estoy picando un poquito de verdura, el cilantro está, limoncito, aguacates para echarle al pico de gallo, de todo un poquito. Mientras ellos allá se divierten, nosotros aquí vamos a empezar a preparar nuestra rica, rica comidita. Miren, todos posaron. ¡Ay, mis preciosos, mis hermosos! Me encanta verlos así juntitos divirtiéndose.
Y no sé por qué mi chiquito trae una de esta para una espátula, pero él es su remo. Qué bonitos. Ya tenemos aquí la carnita, ya salamos alguna, pero andan las moscas desesperadas queriendo llegarle. Y ya acá ya tiene Ramoncito el grill prendido para hacerla. Yo me esquite para matar todas las malas vibras. Bueno, eso yo digo que cuentan en Facebook. No dale, creo, dale unos ramazos. Fuera COVID. Fuera COVID-19. Espíritus. Fuera abejas gigantes asiáticas. Abejas gigantes asiáticas también. No, hombre, no nos dejan descansar, ¿verdad, Raymond? No paran. Ya quiero ver. Apenas vamos pasando. Todavía estamos en la mera mitad del COVID. Ya nos van a echar abejas ahora. O avispas, ¿no? Pero para eso tenemos Ray Matabichos. Ya, vas a echar un quiero captar el seso de la carne. Un momento icónico. Sí. Qué deliciosura. Muy saladita. Con a sal de ajito. Está bien caliente esto. Ahorita van a ver cómo va a quedar toda esta carne. Riquísima. Y hoy vamos a calentar tortillas. Pero lo estoy curando porque ya tiene rato que okay. No lo... Ya empezamos, pusimos las tortillas en el sol, ¿verdad, Raymond? Para que sí, se caliente. Que se empiecen a calentar allá. Aquí no se pierde tiempo ni energía. Bien. Un ratito se va a poner tan preciosa esta carne que hasta nos vamos a querer casar con ella. Yo sí me caso con la carne. Sí. Viene la carnita. Uy, le saltó todo el caldito. Vamos a ver la mejor carne asada del mundo. Agarramos de la que tenía más grasita. ¿Fue la que dijiste tú, no? Sí. ¿Es la mejor? Pues sí, pero tienes que dejarla que se queme todo bien. Para no morir de colesterol. Pero... ¿Can you pray for me? Yes, Lord, what's going on? I have a testing again. Can you pray? Yes, I pray. Okay, good, because I passed. Miren, ahí andan mis dos amores. Say hi. Su papacito o mi papacito con su mamacita. Los dos hermosos ahí jugando en la agüita. Mis otros dos bebecitos ya se metieron para adentro. Oh, no, creo que allá están. Están platicando todos en bolita, pero yo me vine para acá para grabarles un ratito. Oigan nada más los aviones. Oigan nada más los aviones, no me van a dejar grabar a gusto. ¿Otro? Espérense. Creo que ya terminaron de pasar. Es que queda la base aérea bien cerquita de aquí. Así que todo el tiempo están pasando los aviones. Pero ya terminamos de comer, estuvo riquísima la comida. Nos metimos todos al agua, más bien yo azoté al agua, que fue lo que pasó. Me metí a acomodar esa cosa donde se resbala, el resbaladero del hule de la Naomi. Y cuando esperé ya me había resbalado al agua. Duré un buen rato que no me podía salir allá de adentro porque está súper resbaloso. Así que terminé todo mojado, ahora parezco mapache con todo el maquillaje regado por todas partes. De que me caí al agua. Mi intención no era meterme, pero de todas maneras me caí. Ándale, por andar de agua fiestas, ¿verdad? Pero pues ya comimos súper rico. Estuvo súper divertido este día. Y pues de aquí en adelante, siquiera, aunque sea, podemos dar unas saliditas aquí a la alberca, ya que, como les digo, no se puede hacer nada ahorita aquí en Arizona todavía. Parece que ya dijo mi niño que mañana ya van a dejar que abran los salones de belleza. Y luego enseguidita, creo que ya van a... Parece que el 11 se va a permitir ya empezar a sentarse a comer dentro de los restaurantes. Así que ya vamos para poquito a poquito, pasitos y pasitos de bebé para fuera de esta cuarentena. Esperemos en el Eterno que todo salga bien. Y que, pues nada más, cuídense mis amigos y amigas. Cúbranse cuando salgan, tengan cuidado, lávense muchísimo sus manos. Y es todo lo que podemos hacer porque la verdad no hay otra cosa que hagamos. Tenemos que salir a trabajar. Los que tenemos trabajos,
y pues es la vida, así es la vida, así que tenemos que pelear contra lo que venga y que el Eterno nos guarde a todos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, aquí les dejo otro vlog cortito, no se los voy a hacer muy largo porque ayer batallé y batallé para subirles el vlog al el video que hice porque estaba demasiado largo, duré como yo creo 4 a 5 horas intentando de una forma y de otra hasta que por fin se lo subí, así que no se los voy a hacer largo, los quiero muchísimo mis amigos, gracias por haberme acompañado, los miro hasta la próxima, adiós.